usarla para puentes, para carreteras, para edificios, para pavimentos. Y este otro cemento, ¿lo han visto o lo han escuchado? ¿Han visto este cemento? Por lo menos lo han visto. ¿No lo han visto? Se usan ahí para fabricar bloques. Ajá. De concreto. Exacto. Exacto. Entonces, ya vimos el UGC, ¿verdad? ¿Cuánta resistencia viene este? 4060. 4060. Pues sí. Vimos el área. El área. 5800. Y este es el CFB, que es como un área. Y este también tiene los 5800. Pero fácil, alcanza los 6000 PSI. Ahora, ustedes ya lo dijeron aquí, ¿para qué vamos a usar este cemento? Y esto es común que ustedes no lo conozcan o tal vez lo desconocen, pero es importante que lo sepan, porque nuestros clientes o quienes compran este cemento, ¿quiénes son? Los fabricantes, los que van a fabricar todo lo que es prefabricado. Cuando hablamos prefabricado, son los elementos que se fabrican en la fábrica, valga la redundancia, para ser ya utilizados en campo, ¿verdad? Por ejemplo, el bloque, los adoquines, la vigueta, la bovería, los postes, ¿verdad? Ahora, ¿han escuchado el pegablo? Sí. Ese sí. El pegablo. El pegablo. ¿Para qué nos va a servir el pegablo? ¿Para qué creen ustedes que lo van usando? ¿O para qué? Para el levantado. El pegablock, sí. El pegablock es un cemento, porque es un cemento, igual que estos, pero no podemos hacer concreto con este cemento. Con este cemento no podemos hacer concreto, ni siquiera para... lo voy a usar para una banqueta, ni siquiera para banqueta lo podemos usar. ¿Por qué creen ustedes? Porque ya viene su uso destinado. Sí, la granulometría es otra, no es tan fino como los otros cementos, y porque también la resistencia, exacto, ahí está, es la resistencia. La resistencia de este es de 2100 PSI. O sea, es un concreto, es un cemento que está abajo de un UGC y como una tercera parte abajo de un área.